porque la fantasía fue que ahí adentro estaban mis amigos, ahí adentro estaban mis compañeros y ahí adentro estaba yo. Es tratar de saber quiénes eran, porque fue eso lo que me robaron, ¿no es cierto? Dije, bueno, si yo le enseño a mis hijos todo esto, es bueno también que yo trate de ver qué pasó con mi pasado. O sea, eso, que esos papeles no dicen quiénes eran mis viejos. Creo que esto es como que me cierra la historia de mi vida. Una curiosidad por saber cómo manejaba mi vida una serie de instituciones. Bueno, es parte de nuestra memoria, ¿no? Parte de saber lo que pasamos, saber cómo vivíamos, para que nunca más nos vuelva a pasar. Bueno, mi nombre es Vilma Mores, tengo 56 años y esto ya, digamos, mi juventud se retrotrae a los años 70, en los cuales no solamente las personas que, como en mi caso, estábamos implicadas en una cierta militancia con un compromiso interesante y profundo, digamos, que sino también abarca a toda una generación que de alguna manera se vio involucrada queriendo y no queriendo. Y encontrarme frente a los papeles, la primera cosa que me sucedió fue encontrar a mis amigos y a mis compañeros y empezar a atar cabos y empezar a revivir imágenes y compromisos y empezar a trabajar mis culpas, y empezar a trabajar las relaciones de nuevo. Y me ocurrió cosas muy fuertes y muy importantes, como poder enterrar a mis amigos. Sin yo haber estado presa, porque las circunstancias, digamos, no lo quisieron así, por suerte, sí, todo el ámbito que me rodeaba, descubrí que sí había estado presa, de otra manera, ¿no? Que había estado presa en mi ser, que había estado... Descubrí cómo fui vigilada, cómo fui seguida, cómo fueron vigilados mis hijos. Yo creo que el sentido fundamental para mí es poder seguir adelante, es poder proyectar, es poder hacer, tener objetivos, es poder caminar con alegría hacia adelante, poder retomar aquella militancia desde otros lados, poder colaborar, poder pararme, saber dónde estoy parada para saber hacia dónde voy caminando. Yo durante todo el tiempo de la dictadura yo estuve, me quedé en Buenos Aires, me quedé en la Argentina, me quedé en el país, sobre todo en la capital. Y siempre yo me hacía mi propio prontuario, porque uno de alguna manera no podía ser tan ingenuo de no creer que podía ser víctima de alguna forma de la represión. Y me imaginé que podía estar, no sé si en la provincia de Buenos Aires, pero que yo había acumulado, es decir, en mi actividad cultural, gremial, en el periodismo, es decir, de firmar, de estar siempre, y casi de pensar. Bueno, es parte de nuestra memoria, ¿no? Parte de saber lo que pasamos, saber cómo vivíamos, para que nunca más nos vuelva a pasar, para estar alertas ante cualquier atisbo de que pueda volver alguna forma de persecución y de represión y de vigilancia, aunque sea, ¿no? Es decir, para eso es fundamental. Eso aclara tanto, ¿no? Es decir, es más, uno siente, pero era así, sí, era así, vivíamos así, bueno, esto nunca más. Bueno, mi nombre es Lucía García, soy hija de Matilde Itzigson y Gustavo García Capanini, desaparecidos, militantes montoneros. Y yo también empecé a militar en Hijos desde que se creó acá en La Plata. Así que pedí mis datos y los de mis viejos.
Lo que más me impactó fue como un volante que hay fotocopiado, no sé si era una ficha que habrán pegado en alguna pared, hecho así a mano, por un comando peronista ortodoxo, donde decía a los Troscos, Bolches y Montos y los nombres y apellidos de un montón de personas, entre los cuales está mi vieja, perfectamente escrito el apellido, que no es nada fácil, porque es Itzigson. Si siguen apretando, siguen reclamando aumento de salarios y no sé qué más, los vamos a hacer boleta. Y nada, qué sé yo, como que bueno, evidentemente no eran solo los milicos, había otro clima, otra cosa que se estaba viviendo, ¿no? Mi nombre es Miguel Ángel Caruso, tengo 49 años, hice el secundario en La Plata. Mientras estaba en el secundario, milité en el Partido Socialista de los Trabajadores. Lo que me asombró de los datos fueron dos cosas. Uno es que la persona que aporta los datos es la directora del colegio secundario al que yo iba. No se menciona su nombre, pero sí su cargo en el informe que yo pedí. Con el tiempo decidí ser docente. Y cuando vi esta fuente de información, creo que me sentí conmovido. ¿Cómo un docente le podía hacer algo así a un alumno? Entregarlo. Después saber que el colegio que había sido